Estamos con una de sus representantes aquí en la Argentina, la actriz Julieta Navarro. Juli, bienvenida. Hola. ¿Cómo Mira, va? Esta es mi ofrenda para vos. Sí, ay, bueno, muchas gracias. Por favor, lo digo en serio, que es una experiencia extraordinaria y es un planazo para el sábado a la noche, para cualquier día. Yo fui un sábado a la noche justo, al microteatro, ahí en el límite entre Palermo y Villa Crespo. Exacto. Una experiencia sensacional. Contanos cómo descubrieron ustedes esto, que ya en España era conocido. Bueno, mi socio Pablo Bossi, hace 4 años que tenía los derechos, ya lo había visto y... había quedado como impactado. En España, ¿no? En Madrid. Esto nace en el año 2009. Para la gente que no sabe, esto se quería levantar una zona que es Malasaña, en Madrid. Y entonces tomaron distintos establecimientos que estaban por demolerse, toman un prostíbulo. Ah, en España era un prostíbulo. Era un prostíbulo y al mes lo iban a demoler. Y entre distintos actores, dramaturgos y directores... toman cada cuarto del prostíbulo y hacen obras en tanto y en cuanto hubiese clientes, en realidad. Las obras se representaron hasta 20 veces. Incluso había una obra en el baño que eran 2 actores y 2 espectadores. Salía 1 euro la entrada y, bueno, fue un éxito. Y entre estas 21 personas dijeron, hay que hacer esto, hay que legalizarlo. Buscaron un lugar. Se hizo por 2 semanas y a partir de ahí, bueno, ya el prostíbulo se demolió. Por eso lo llamaron microteatro por dinero. Después terminó llamándose microteatro. Y empezaron a ver sedes, esto empezó a ser como una movida, una salida alternativa de la gente que de repente no quiere ver una obra larga y después con todo lo que implica esa salida, porque es después ir a comer y después termina siendo como un compromiso. Entonces, claro, esto es una alternativa y aparte un acercamiento para la gente que no consume teatro, para que vos puedas entrar y salir de estas obras cuando quieras, que veas la cantidad de horas que quieras, que gastes la plata que vos decidas. Sí, la entrada está 3 euros y piquito también, ¿no? Porque 70 pesos, 70 claro. pesos, claro, 3 euros y pico, vos pagás. Sí, la tendríamos que retocar, porque claro, en España está ahora ya 4,50. Y 3 euros suena muy poco ahora, para una entrada de teatro. Quizá tenemos que pensar... a ver, retocarlo, 80 pesos, claro, 90 pesos. Y porque uno va a ver muchas obras en una noche. Y uno ve, el número que vos dijiste es... 3 es un buen número. Yo vi 3 obras en una noche. Es un buen número. Ahora, acá en la Argentina no está en un lugar que era un prostíbulo, sino la redacción de una revista, más o menos parecida, pero es espectacular como experiencia, porque en la parte de abajo tenés bar y restaurante con patio. O sea, entre obra y obra vos podés comer algo, podés subir con la bebida al teatro. Exacto. Cada función dura 15 minutos, cada sala admite 15 espectadores nada más. Bajás y el otro día cuando fui le dije a tu socio justamente que tiene algo de Ital Park el lugar, porque es muy lindo eso, porque te va dando como indicaciones. Bueno, ahora tenés que subir acá, después tenés que bajar flechas. Es exactamente así. Es muy divertido eso para un adulto. Siento igual. Ayer fue el último día de Por Sexo, que fue en nuestra tercera temática, y en un momento la guía, porque cuando vos entras al teatro, a la sala, digamos, al acceso a salas, hay una guía que te recibe, que te llama por un micrófono, que te dice, bueno, 20:30 tal hora, vos tenés que acercarte, y después arriba entras como una antesala, y es medio Disney en ese sentido, sí, porque... como que ya ahí la gente pierde un poco sentido del espacio. Vos no sabés si arriba hay 6 salas, 25, 40. Sí. Viste como cuando vas a un negocio a comprar ropa y alguien te dice, bueno, espera que te lo cambio. Y entran como a la dimensión desconocida. Sí. Entran como a un cuarto que vos no sabés si es un galpón de 500 metros cuadrados, si es un lugarcito así. Bueno, acá pasa un poco eso y es excitante la salida. Claro, sobre todo porque esa parte, la de la antesala, es todo negro, con telones negros, hay poca luz, estás ahí con otros 14 extraños, entonces no sabés qué va a pasar cuando entras a la sala. Y lo que decía Julieta recién también es importante porque todos los meses cambian las temáticas de las obras. Exacto. El mes pasado cuando fui yo, o sea, ahora octubre fue la de sexo. Terminamos ayer. Claro, y ahora en noviembre, ¿de qué se tratan las obras? Por futuro. Futuro. Sí. Futuro. Futuro en el amplio, con su amplia, digamos, puede ser el porvenir, puede ser, no sé, una mujer embarazada es por futuro, digamos. No es solamente la idea futurista de pensar que estamos en el 2036. Claro. Pero una cosa linda que pasa también son muchas obras simultáneas que duran 15 minutos en muchos turnos. Es que en este tiempo, en estos últimos 2 o 3 meses, me tocó hablar con muchos actores que me dicen, che, estoy tratando de meter una obra en microteatro. es una linda experiencia de semillero también, como foguearse ahí. Sí. Porque claro, hay tan poquitos espectadores y duran tan poco las obras que es ideal como para el que quiera presentar un espectáculo y después hacer algo más largo. Sí, para mí es dos cosas que pasan. Por un lado está la convocatoria abierta, que es convocatoria@microteatro.com.ar, donde los dramaturgos pueden enviar, o cualquiera, gente que está estudiando, envía su propuesta, que puede venir armada o no. Nosotros a partir de ahí buscamos directores para esa propuesta, después ya el director elige sus propios actores. Pero pasa un poco que está la gente que está súper legalizada del teatro, gente, o sea, ahora tenemos a Belloso dirigiendo, Maruja Bustamante, Mariel Asensio. Valeria Ambrosio estuvo el mes pasado. Estuvo Valeria Ambrosio el mes pasado. Y después hay... El mes pasado tuvimos una obra que ganó por combatir. Nosotros dijimos, esta obra va, y es una obra de un chico que recién se recibió, y esa idea, porque la verdad que el microteatro, gracias a Dios, tiene mucha visibilidad, entonces, y la experiencia teatral para los actores, hay una directora que estuvo el mes pasado, que tenía que hacer un reemplazo y terminó diciendo, yo quiero estar todos los días. Claro. Porque para los actores hay una experiencia distinta, ¿no? De esto de estar como esta relación con el espectador, que lo tenés a 30 centímetros, sí, es muy fuerte. Hay algunas salas que son grandes, como este círculo, sí, muy chiquito, y entonces, claro, el actor está casi encima de la gente. Sí. Ahora, vos sos la hija de Chico Navarro, sí, o sea, venís de familia, de sí, artista. ¿Cantás boleros también vos? Canto. Sí, claro, ya lo sé. Pero no te voy a pedir que cantes a la mañana, porque todos los que vienen dicen voy a la mañana, pero no canto porque no tengo voz. Pero, digo, claro, la experiencia artística estaba ya marcada desde la cuna. Bueno, y mi vieja, en realidad, mi vieja tuvo durante 25 años un teatro, que es el Piccadilly. Yo me crié prácticamente como... Ella tomó lo que era el cine luar, era un cine, y le cambió la visión, digamos. Tenías la pantalla al fondo, la hizo al costado, la hizo tipo teatro, tipo anfiteatro, los que conocen el Piccadilly lo van a saber. Y un teatro que no era ni muy grande ni muy chico, un teatro intermedio. Y ahora ella me ve a mí en esto y me dice, soy yo durante esos 25. Hay algo del legado, hay algo que va pasando de generación en generación, porque más allá de que yo lo acompañé toda la vida a mi viejo a laburar al teatro, hay algo del producir, del pensar, a ver qué te gustaría, la visión que uno tiene de lo que le gustaría que sea. Y a mí me pasó eso cuando yo fui a Micro España y con Pablo, yo dije, pero acá tiene que ser un lugar lindo, que la gente, que sea agradable para estar. Vas a pasar toda la noche ahí. Todo, que comas rico. Eso, que comas bien, que tomes bien, porque aparte el patio ahora en verano va a estallar, sobre todo en la última parte de... los vecinos, yo les pediría que no vean esta parte de la... No, sí, eso, que cierren bien hermético el toldo. Mira, ahí sí, lo vemos a tu viejo. Sí. Tu viejo un prócer aparte de la canción. Tu viejo en Las Vegas era Dean Martin. The Rat Pack, sí, total. Impresionante. Sí, sí. Yo creo que hay que hacer... Debut y despedida se llama ese tema. Bueno, yo te voy a hacer te voy a regalar una idea. Hay que hacer una microfunción, 2 canciones de tu viejo. Entran 15 personas, él está cantando ahí 2 temas nada más. No, pero él me dijo, en el patio, me dice, puedo hacer. Bueno. Me dice, en el patio, cuando la gente está esperando, me dice, podemos hacer... Uy, eso es con lo de Susana Jiménez... Ah, y claro, mi papá, ¿qué va a decir? No, y el año pasado cantamos en un teatro grande y con mi hermano también, hicimos una cosa los 3. Y ahora mi hermano va a dirigir en microteatro también. Qué bueno. Sí. Está buenísimo. Yo te digo, obra sorpresa, función sorpresa. Entra la gente y se encuentra Chico Navarro, hace 2 canciones. Sí, y bueno, se va. Ayer... Tomando un whisky, tu viejo con una habana. Mi viejo siempre whisky tiene que tener. Igual ahora le gusta el Aperol. Cuando viene me dice, es el mejor Aperol de Buenos Aires. Qué bueno. No hay que dice, no, porque igual le gustó mucho la experiencia. Yo pensé que él le iba... quiero decir, es para todas las edades, porque quizás hay gente grande que te dice, ay, pero tan cerca. No sientan que... Primero, pagan por obra, eso es importante. Claro. Saberlo, digo, no es que vos tenés que, compraste una entrada y tenés que ver todo, vos ves lo que vos querés y después realmente la gente se presta. Vos viste justo una obra que los actores entran con el público como si fuesen una pareja más. Y todos con todos. Están camuflados entre el público. Sí. Una pareja está camuflada entre el público. Ya es medio inquietante en el momento de la antesala que empiezan a chapar medio desaforadamente. Y vos decís, uy, estos dos están medio desubicados. El telo es en la otra cuadra. Pensás vos, no lo decís. No. Y cuando entras a la sala ves que ya empieza a calentarse la cosa. Y bueno, se devela todo. No, y yo estaba haciendo... Ayer hice de guía. Ayer me puse en micro y llamé. Porque quería que a veces la gente que trabaja, tenemos un equipo maravilloso en micro, les mando un beso a todos, decía, che, esta no la vi, bueno, subí. Entonces me puse el micro y empecé a llamar. Y cuando entraron estos dos los empecé a gastar, pero che, ustedes dos, se ponían todos colorados, porque nadie les, o sea, nadie los exponía así, pero la verdad que es verdad, están chapando ahí. Sí, a lo loco, desenfrenado, aflojen que se van a quedar sin aire. Sí. Les recomiendo muchísimo la experiencia de microteatro, Juli, una alegría que hayas venido. Un placer. Y aparte enorme. Está bueno también que todos los meses cambia la temática, cambia las obras, con lo cual es una excusa para ir por lo menos una vez al mes. Sí, y aparte son 18 obras. Tengamos en cuenta que la golf hay 2 sesiones, para que la gente sepa que es una sesión que empieza a las 8 y a las 10, son como 5 o 6 rondas por obra, y después otra sesión que es más tarde, empieza a las 11 de la noche hasta la 1:30 de la mañana podés ver obras. Entonces podés ir el miércoles y el sábado ves una, tenés una cartelera, y el jueves y viernes podés ver otras obras, o sea que hasta podés venir 2 veces. Son múltiples las opciones, de eso se trata. Muchas gracias por haber venido. Un gustazo enorme, mirá, brindamos con café. Brindamos con café. En la tanda. Y si a las 9 de la mañana. Bueno, le puedo poner whisky. Unas gotitas. Y si algo heredaste de tu viejo, el whisky. Si algo heredamos en general de los padres son los vicios. Exacto. Así que gracias, Juli, por haber venido. Un gran gusto. Hoy conversación y café con Julieta Navarro.